Hoy justo hemos venido a hablar del universo de DC, de James Gunn y Peter Safran, que son los nuevos jefes, que son los que se han cargado el universo actual y han decidido reiniciarlo todo. Pero bueno, a mí me parece una decisión arriesgada, pero bueno, habrá que ver cómo salen las cositas. No sé qué piensas tú. Hombre, a ver, yo me empecé a meter en el mundo DC hace un año o poco o así, era casi un año. Y a ver, realmente yo creo que tampoco veo tan mal este DCU. Los actores me parecen buenos, o sea, las Sí. películas tampoco me parecen tan malas. Y realmente tampoco entiendo el porqué. A ver, sí que han tenido, como hemos comentado anteriormente en otros streamings, que no han tenido la mejor. Exactamente la palabra sería. No han tenido el mejor feedback, digamos, ¿no? Con el espectador. No han tenido Ya, muchas eso ventas, es. tal. Lo que sorprendentemente, algunas en otros tipos de plataformas sí. Pero bueno, es una cosa arriesgada que les puede salir muy bien o muy mal. Lo que a mí me da cosa, lo del tema de los actores, porque yo, por ejemplo. Mejor que lo hagan que, por ejemplo, Batman, o sea, el actor que está de Batman, no recuerdo el nombre. Y Ben Affleck, Si Ben era. Affleck, O etcétera. Michael Keaton. Exacto, han dejado el listo muy alto, ¿sabes? Sí, por eso digo que lo tienen muy difícil Claro, es eso, es eso. resucitar este universo, porque van a empezar con actores, muchos van a ser actores desconocidos para mucha gente, entonces pues a ver cómo funciona. Claro, es Y eso. los únicos que se sabe que continúan, bueno, se sabe que igual algunos actores de Guardianes de la Galaxia van a ir a DC, eso sí. O Cositas. sea, porque obviamente porque se llevan bien con James Gunn, ¿no? Y él quiere aprovechar a los actores con los que trabaja, lógicamente. A ver, eso es God. Y pues nada, vamos a empezar hablando un poquito, pues bueno, lo que es el nuevo universo DC de James Gunn y Peter Safran, que son los jefes que tomaron el mando creo que fue, no sé si fue a finales de octubre o principios de noviembre, cuando poco después del estreno de Black Adam, ¿eh? Y ya pues ahí lo. Claro, es que, o sea, tomaron el mando de jefes y lo primero que hicieron fue quitarse de en medio a Black Adam y a Superman. O sea, lo primero que Literalmente. hicieron como jefes. O sea, literalmente dijeron, bueno, tú fuera, tú fuera, tú, bueno, te puedes quedar así. Eso. Literalmente. Entonces, pues eso yo creo que no fue un buen movimiento por parte de ellos, realmente, Hombre, empezar por ahí. realmente claro, es que si ya conocían. Oye, ya han visto cómo estaba todo y tal, habían visto las primeras películas y tal, y no les ha convencido, vale, pero yo creo que es un poco lo que tú dices, ¿no? Que vino y dijo, vale, este me puede dar problemas, fuera, este, fuera, así. Yo creo que tal un poco así. Y sí, bueno, el tema es que el nuevo universo estará dividido en capítulos. O sea, Marvel ya sabes que tiene fases, pues el universo DC este va a tener capítulos. Interesante, eso está Y guapo. el sí, o sea, en vez de llamarse fase 1, fase 2, fase 3 y tal, se va a llamar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y además, cada capítulo va a tener un título propio. O ¿Y sea estarán que por conectados esa los parte, capítulos? obviamente, hombre. Al final es un universo cinematográfico, o Ah, sea. vale, tiene sentido porque si no. Y luego, pues bueno, el plan que han desarrollado es a 8 o 10 años vista, más o menos. Un capítulo O por sea año. que. No, no exactamente. O sea, bueno, supuestamente va a durar de 2024 a 2034, Uf. ¿eh? Y lo que es entre estos 8 o 10 años que va a durar este universo DC. Solo va a haber dos capítulos de momento. Y lo que han revelado solo es la mitad del capítulo 1, que son 10 proyectos, ¿eh? Y el capítulo 1 se va a componer de 20 proyectos. Y luego la idea que tienen, pues, es estrenar dos series y dos películas por año del DCU. Esa es la idea que tienen. Y bueno, como ya hemos dicho, pues habrá actores que repetirán sus papeles y luego actores que serán nuevos, ¿no? Y una cosa bastante interesante es que todos los actores harán sus papeles en todos los medios. O sea, por ejemplo, si Peacemaker, que ya se sabe que va a continuar John Cena, ¿no? Haciendo Sí. de Peacemaker, sale en una película, pues lo va a interpretar John Cena. Ah, está bien eso. En animación le pondría la voz John Cena, ¿eh? Y en videojuegos, pues también le pondría la voz John Cena y el personaje en el videojuego tendría la cara de John Cena, Ah, eso está muy ¿eh? bien, lo veo bien eso, me gusta. Y estará todo conectado, o sea, todo, películas, series, videojuegos, todo va a Baf. estar conectado, ¿eh? Eso me parece una buena idea. La verdad es que A sí. ver cómo lo manejan.
Y luego sí que tienen pensado darle un arco final, bueno, darle lo que es un final a ese arco de 8 o 10 años, ¿eh? Pero han dicho que no tiene por qué ser el fin del universo cinematográfico, o sea que a partir de ahí pueden continuar la historia, pueden reiniciar otra vez con otros jefes diferentes o Pueden lo ir que sea, jugando. ¿no? O sea, depende de cómo vaya funcionando y tal. Crucemos los dedos para que no lo corten antes de esos 10 años. Esperemos, porque si no ya nos están mareando, ¿eh? Por favor. Ya, eso, que paren de marear. Y luego, para Peter Safran y James Gunn, el DCU, o sea, el nuevo DCU, cuando diga DCU es el nuevo, cuando diga DCEU es el antiguo, Vale, EU antiguo. Vale. eso, vale. Pues eso, el DCU existe como un multiverso, pero luego cada título pues tiene como su propio núcleo, ¿no? Como su propio universo, aparte de que, bueno, dijo que solo se iban a centrar en un universo de todo ese multiverso que compone el DCU, ¿no? O sea, es un poco raro, pero bueno, igual luego más adelante pues sí que incorporan como otros pequeños universos que tendrán algún tipo de conexión con el universo principal, ¿no? Creo yo, vamos. Sí, tiene sentido. Yo creo Y que sí también, pero veremos. yo creo que también por ahí va un poco la idea de quizá recuperar algunos actores y algunas películas que hubieran funcionado bien. O sea, imagínate, por ejemplo, que hubiera funcionado bien la de Shazam 2 o la de Flash o la de Blue Beetle. Bueno, Blue Beetle se sabe que va a continuar, pero Ah, bien. Obviamente la historia pues no va a ser la misma. Pero bueno, eso, que si hubieran funcionado esas películas, porque obviamente, o sea, tú has visto Shazam 2 y tú has visto The Flash, y has visto que la historia no termina ahí, sino que dejan escenas postcréditos por si la película funciona bien. Claro, lo dejan abierto. Y claro, yo creo que como esa parte de ese multiverso aparte, sí que podrían haber metido esas historias, o quizá lo hagan, pero no sé. Viendo que no han funcionado bien, pues yo creo que se han cargado todo eso y se va a quedar olvidado. Borrón y cuenta Pero nueva. bueno, eso es. Y luego, bueno, pues han dicho algo bastante obvio, que es que algunos personajes se van a cruzar entre sí en varios proyectos, pero han dicho que cada proyecto pues se va a poder entender individualmente sin necesidad de que veas todo lo anterior, ¿eh? O sea, yo supongo que harán un pequeño resumen o explicarán unas cuantas cosas como lo típico de cuando te metes en una conversación y dices pase en contexto, ¿no? Ah, literalmente yo, ¿eh? Y eso es. Ostras. Que eso, que van a esforzarse porque la historia se sostenga por sí sola, sin necesidad de que veas todo lo anterior para entenderlo, ¿no? Eso me gusta, eso me gusta. Y sí, eso es. Y luego, bueno, siempre habrá, esto es también bastante lógico, yo creo que siempre habrá pequeños detalles en la historia que pueden ser algo confusos si no has visto algunos proyectos. O sea que al final lo mejor siempre va a ser que te lo veas todo porque lo vas a disfrutar más. Claro, es eso. Pero bueno. Y luego pues todos los proyectos del DCU van a ser supervisados por Peter Safran y James Gunn. Que son los dos jefes, ¿no? Y eso es. Y luego, bueno, como ya hemos dicho, pues eso, se va a componer de videojuegos, películas, series, live action y animadas, películas animadas, un poco de todo, ¿no? Sí. Pero bueno, luego también va a haber sitio para proyectos independientes de DC que no tienen ninguna conexión con el DCU. O sea, esto iría como algo aparte, como algo que no tiene nada de conexión, No es ¿eh? canon, digamos, para que nos entendamos. No, eso es, que entraría como en otro universo fuera del DCU, ¿eh? Como un multiverso, digamos, Y sí. sí, bueno, fuera de todo ese Sí. universo que no va a conectar nunca con eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos la película de Batman, ¿eh? Que esa estaría fuera completamente con Robert Pattinson como Batman. Y luego la película de Joker, la primera y la segunda, también estarían totalmente fuera de todo eso, o sea, irían como cosas aparte, ¿no? Y bueno, obviamente The Batman y Joker no están conectadas entre sí, o sea, son productos independientes, totalmente independientes, pero que a partir de esos productos también pueden crear pequeños universos si ven que funciona bien, ¿eh? Claro, ¿no? Se lo dejan ahí guardado un poco por si acaso. Y luego, bueno, por otro lado también creo que dijeron como que iban a mantener una o dos temporadas más la serie de Superman and Lois, que eso queda como otra cosa aparte.
Y luego también la serie animada de Teen Titans Go, ¿eh? Esa también se va a mantener por lo menos algunas temporadas más. Y luego, pues eso, los proyectos que son de fuera del DCU llevarán una etiqueta que los identifique, pues eso, como proyectos que no están conectados, ¿no? Y se dejará muy claro lo que es parte del DCU y lo que no es parte del DCU. Y los no conectados, pues se llamarían Elseworlds, como en los cómics, ¿eh? Que también hay cómics, pues que obviamente que están fuera de las series principales, ¿no? De los cómics de DC. Pues por ejemplo, yo qué sé, si a un director se le ocurre contar una historia de un Batman prehistórico en la prehistoria, pues saca la película y ya está. Y eso no conecta con nada y ya está, ¿no? Sí, es para Y al disfrutarla, público, sí. pues eso es. Y al público le podría interesar ver una película de Batman prehistórico si la venden bien, ¿no? Por ejemplo. Estaría guapo ver un Batman Y prehistórico. A ver cómo sería el sí. Batmóvil. Sí. Luego, pues, dijeron también que el nivel de exigencia en las películas desconectadas sería mayor que en las del DCU. O sea, al final, en las que están fuera de ese DCU, van a invertir más dinero, mejores actores, mejores guionistas, o sea, un mejor equipo en general. Que eso, no sé, o sea, si quieren potenciar lo otro, que es el universo conectado, ¿por qué van a gastar más dinero en algo que no está conectado? No sé, es algo que Porque no. quizá a lo mejor al estar conectado menos gente dice, ah, pues me da pereza tener que verme cinco películas para entender algo, ¿sabes? Ya, A lo pero no mejor es por sé. eso, aunque yo también opino lo mismo que tú. La verdad. Ya, es que eso, si lo que quieren potenciar es el universo conectado, si van a esforzarse mucho más en las películas que no están conectadas, pues no sé para qué hacen todo conectado, no sé, Exacto, en es eso, no fin. tiene mucho sentido, pero bueno, ellos sabrán. Y luego, pues bueno, dijeron que no siempre el listón sería más alto que en las películas de fuera del DCU. O sea, que puede que haber alguna película del DCU que sea mejor que alguna otra película que esté fuera del DCU, ¿eh? Y bueno, pues para contar una historia fuera de su continuidad, tendrían que encontrar una buena razón, o sea, que sea un proyecto interesante de ver, ¿no? Como lo que te he dicho, pues eso. No creo que esto lo vea nadie de Warner, pero si quieren hacer una película de Batman prehistórico, pues que me lo digan. Que Aquí lo hablen vieron primero, conmigo gente. y Guarden me. clip. Guarden clip. Eso es. Aquí se dijo primero. Sí. Así que eso. Porque al final, claro, implica un gasto de dinero y no pueden gastar el dinero tontamente, ¿no? Y luego, pues bueno, para James Gunn y Peter Safran, aunque bueno, ellos son los jefes, por así decirlo, y son los que van a orquestarlo todo, ¿no? Han dicho pues que no todo el universo va a tener el mismo tono, o sea, no van a ser todas las películas con el mismo tono, el mismo tipo de chistes, vamos, el mismo estilo de tramas, ¿no? La misma estructura, Claro, irá sino que cambiando, sí. cada Tendrá película va su a tener eso. su propia identidad y para que no todo sea igual, ¿eh? Eso está guay también. Así cada película se diferencia. Y luego una cosa que dicen también es que les van a dar bastante libertad creativa. Pero claro, al final lo de la libertad creativa es muy entre comillas, porque al final es un universo que está conectado. Entonces el director no puede ir y hacer la película que le dé la gana. Porque, por ejemplo, imagínate que quieren sacar una película de Batman y que en esa película Batman por ejemplo, mata al Joker. Pues eso, por mucho que el director quiera contar eso, probablemente James Gunn no le deje porque va a querer utilizar al Joker en otras películas, por Claro, es ejemplo. eso. Bueno, solo estoy poniendo ejemplos de Batman, pero No, pero se entiende, se a ver, entiende. es que también es el personaje así más conocido y tal, ¿no? Pero Claro, bueno. es como Batman, Superman son los más clásicos. Sí, eso es. Y Wonder Woman, que también Cierto. está un pelín olvidada, pero bueno, ahí está también. Como al final los pilares centrales de DC son Batman, Superman y Wonder Woman, y yo creo que la historia debería girar en torno a ellos, ¿eh? Hombre, si se lo montan bien las primeras películas, yo creo que lo más importante son las primeras películas de cada personaje. Eso es la clave. Eso es. Sí, sobre todo eso, estas primeras películas es lo más importante.
Y luego también James Gunn ha dicho sobre todo esto de que cada director va a tener su propia identidad en cada película y tal, que ha dicho, esto no es el Gunverse, ¿sabes? Ya. Gambert. Sí. Porque, bueno, ya sabes que la gente, pues, enseguida pone etiquetas a cuando hay proyectos que son de un director o tal. Por ejemplo, los proyectos que hizo Zack Snyder en DC, pues, le llamaban Snyderverse, ¿no? O, Ostras. por ejemplo, los proyectos de Batman que hizo Tim Burton, pues le llamaban el Bartonverse, ¿no? Sea, guapo eso. Entonces, pues, sí. Entonces, pues eso, James Gunn no quiere que esto sea un Gunverse, ¿no? Hostia. Por eso. Y luego, pues bueno, en enero de 2023, que fue cuando anunciaron todo esto, que también tiene bastante tela, porque dijeron como, no sé si fue en diciembre o por ahí más o menos, que dijeron que iban a contar todas las novedades del universo DC en enero, ¿eh? Y pasó todo el mes de enero y el día 31 fue cuando se reunieron con la prensa para hablar. O No sea, sé, qué máquinas. sí. O sea, y luego James Gunn también estuvo ahí troleando en Twitter, todavía no ha pasado todo el mes. O sea, ¿Sabes? A la James gente que le Gunn, preguntaba, oye, ¿cuándo vais a anunciar tal, no sé qué? Y él, todavía no ha pasado todo el mes de enero, ¿no? Y al el final, típico. pues, eso, al final lo anunciaron el día 31, el último día del mes. El típico que el domingo por la noche, porque el domingo por la noche dice, no, la cartulina. Hostia. No, bueno, el día 31 creo que fue cuando hablaron con la prensa y el día 1 de febrero fue cuando se abrió el baneo de información, ¿no? O sea, que ya podían hablar libremente de eso. Y ahí, pues bueno, en enero dejaron la puerta abierta a que algunos actores antiguos podrían regresar en ese multiverso dentro del DCU que estaban creando, ¿eh? Pero bueno, dijeron que primero se enfocarían pues en crear su propio universo, o sea, en lo que son las historias de los nuevos, por así decirlo, ¿no? De los personajes nuevos. Aunque bueno, también va a meter algunos del Escuadrón Suicida y de Peacemaker, entonces tan nuevos no van a ser todos, No, pero bueno, en porque fin. la primera vez por un suicida es de 2016, ¿no? Algo así, por ahí. Sí, pero yo me refiero al Escuadrón Suicida, la segunda, que es la Ah, el que dirigió 2. James Ah, Gunn, es ¿eh? 2021, Sí. sí, por ahí sí. Por Verdad, eso. entonces sí. Y eso, pues que dijeron que primero se enfocarían en esas historias nuevas, ¿no? Entre comillas. Y luego ya volverían a traer a los viejos si lo vieran necesario, ¿no? Y luego también dijo Peter Safran que tuvieron que hacer su aportación en The Flash, ¿eh? Y que no tuvieron que cambiar nada para ajustarla a sus planes, cosa que es mentira, como ya hemos No, visto. todo mal, todo mal. Y nada, pues hemos estado hablando aquí un poco en general de todos los proyectos, pero bueno, no hemos dicho cuáles son los proyectos, los 10 proyectos que se han anunciado de momento. Aunque bueno, el orden tampoco es muy fijo, o sea, pueden cambiar algunas cosas de orden, obviamente, pero sí que se sabe, por ejemplo, que Creature Commandos sería la primera serie, que es una serie animada, que ya hablaremos luego un poco más a fondo de ella. Y luego vendría la serie de Waller, o sea, de Amanda Ah, Waller, ¿no? sí. De esta del Escuadrón Suicida, que sería una serie live action. Y después vendría la película de Superman Legacy, ¿eh? Que sería película live action. Esos tres se sabe que más o menos van a ir ese orden, aunque bueno, de Creature Commando se sabe que ya tienen a los actores elegidos, por ejemplo, para grabar las voces de los personajes animados y todo eso. Y luego de Waller no han hecho nada y de Superman Legacy están ahora con los actores, pero bueno, como ya sabes, todavía están con la huelga de actores Ah, y, cierto es. bueno, actores y guionistas. Bueno, los guionistas ya han terminado, como quien dice, pero los actores están todavía ahí, entonces no pueden hacer nuevos anuncios, pero vamos, yo creo que el cast de Superman Legacy, si no está todo elegido, pues está prácticamente todo, yo creo. Y el guión obviamente está hecho también en Superman Legacy, o sea que esos dos proyectos por lo menos ya están Finiados. hechos. Y de Waller, pues bueno, de la serie de Waller no sabemos nada todavía. Realmente, o sea, no se sabe en qué estado está el guión, no se sabe qué actores van a estar, pero bueno.
Esos tres primeros proyectos son los que va a hacer, bueno, son dirigidos y escritos por James Gunn, si no me equivoco. O sea que el principio lo lleva el jefecito, ¿eh? Vivos. Y luego, bueno, después de estos tres proyectos vendría Lanterns, que a ti, ¿a qué te suena eso de Lanterns? Un poco a linterna, ¿no? Sí, pero ¿hay algún personaje con linterna que te suene de Ah, DC? linterna verde, ¿no? Claro, Claro, es que lo he pensado, pero he lógicamente. dicho, uy, he dicho, uy, uy. Pues eso, va a ser una serie de Linterna Verde, que luego hablaremos un poquito de ella. Y luego estaría la serie de Paradise Lost, que, no, perdón, estaría The Authority, que es una película, que esto, bueno, es un grupo de superhéroes, que luego hablamos un poquito de ellos. Paradise Lost, que a ti, ¿a qué te suena lo de Paradise Lost? ¿Te suena algo? ¿Qué te sugiere el título? A mí me suena a algo de una película o una serie, algo de Peacemaker, ¿puede ser o no? O a No, una isla o algo, va a ser ¿no? una serie sobre las Amazonas, o sea, las del mundo de Wonder Woman, ¿eh? Sí. Las Amazonas estaban ahí perdidas en el paraíso ese. Eso es. Y luego vendría pues la película The Brave and the Bold, que no sé si te sugiere algo. No, la verdad que ¿De qué esta nada, ¿eh? personaje puede salir? No, No. pues va a ser una película de Batman con Robin. Ostras. El dúo. Porque coge el nombre de los cómics Batman de Brave and the Bold, que luego hablaremos un poquito más de esto. Y luego también Booster Gold, que bueno, es una serie de un personaje de DC, que viaja en el tiempo, y ya hablaremos un poquito de él. Y luego también, bueno, sería serie live action. Y luego es una película de Supergirl que se titula Supergirl Woman of Tomorrow, o sea, la mujer del mañana, ¿no? Y por último, pues estaría la película de Swamp Thing, que es un personaje que es la cosa del pantano, que sería una película de terror, ¿eh? Así que esos serían los primeros proyectos. Y bueno, pues a James Gunn se le hizo una entrevista el 31 de enero de 2023. Y le preguntaron varias cosas sobre el DCU antiguo. Y dijo, en el DCU antiguo la historia es una mierda. O sea, eso No, dijo, ostras. literalmente. Ostras. Y dijo, o sea, palabras duras del jefe de Sí, no DC. estoy de A acuerdo, ver, ¿eh? también te digo, yo tampoco. También te digo que James Gunn tiene muchas opiniones polémicas. Por ejemplo, a él no le gusta el Batman de Tim Burton, o sea, también salió hace unas pocas semanas, creo que fue, que, bueno, unas declaraciones que hizo hace 10 años, ¿no? O sea, bastante curioso que la sacan justo ahora, que es cuando está de jefe, ¿no? Y un poco para sacar sus trapos sucios, Sí, yo ¿no? creo que Para pa hacer también, ¿eh? daño. Pero sí. Y total, pues que dijo como que las películas de Batman que habían salido, las de El Caballero Oscuro, o sea, las tres del Caballero Oscuro, y las de Tim Burton que no le gustaban, ¿no? Que le parecían como muy sosas. Por ejemplo, de Tim Burton no le gustaba Michael Keaton. Obviamente puedes entender por qué está fuera Michael Keaton, ¿no? Sí, tiene sentido. Tampoco le gustaba el traje que llevaba Michael Keaton, no le gustaba la historia de que presentaba el Batman de Michael Keaton, Era no le hater. gustaba la música, o sea, Todo mal, nada. es hater, es hater. Y de las películas de Christopher Nolan, o sea, de las del Caballero Oscuro, parecido. O sea, decía cosas parecidas, ¿no? Que no le convencía, que le parecía demasiado realista, no sé qué, que no le convencían los villanos o tal, que el Joker que salía en esa película no se parecía en nada al de los cómics, no sé, muchas cosas decía. Y eso. Y luego, pues eso, dijo que la historia del DCEU antiguo era una mierda porque no había nadie al mando y cada director y ejecutivo pues hacía un poco lo que quería, ¿no? Pero es lo que está haciendo él ahora, ¿no? Sí, lo que pasa que ahora solo él está al mando y es el que está por encima de todos. Se convirtió en lo que juró destruir. Sí. Y luego también dijo una cosa que esto me hace mucha gracia, que Wonder Woman, la primera, y Wonder Woman 84 eran inconexas. O sea, Que no conectaban, ¿no? sí, pero obviamente se equivoca. O sea, tú has visto Wonder Woman, la primera, y la del 80, la 84. Y obviamente están muy relacionadas las películas, aunque sí que hay igual alguna
pequeña incoherencia, pero bueno. Claro, porque aún Wonder Woman se acuerda de Steve y todo eso y vuelve a salir. Sí, eso es. Todo conecta. O sea, eso de que son inconexas, ni de coña. Están muy conectadas. Y luego, bueno, también dijo James Gunn en enero de 2023 que Shazam 2 conectaba con The Flash. ¿Tú has visto alguna escena de Shazam 2 que conecte con The Flash? No, la verdad es que no, no conecta nada. Pues aquí se Se ha colado. metió una mentirijilla. Se ha colado, se ha colado. Sí, eso es. Eso, dijo que Shazam 2 conectaba con The Flash, que era la película que reestructuraría el universo, y la película de The Flash llevaría a Blue Beetle. O sea, como que conectaría, ¿no? O sea, da a entender que eso, que conectaría con Blue Beetle, pero ya te digo yo que he visto Blue Beetle y no hay ni rastro de De Flash. Bueno, Flash. sí, hay una mención, pero no conecta para nada con la película de Flash. Curioso. Y bueno, dijo que Blue Beetle, pues que funcionaría bien de forma independiente, que eso sí que es verdad, que puede ser una película independiente y ya está, o sea, no tiene por qué unirse a ningún universo, pero han dicho, pues eso, que podría entrar a su universo DC Blue Beetle, ¿no? La película y todo, aunque bueno, luego dijo, se contradijo diciendo que todo lo anterior, la trama de todo lo anterior, pues que no iba a ser canon. Entonces eso. Y luego también dijo que Blue Beetle conectaría con Aquaman 2. Y en Blue Beetle no hay ninguna escena que conecte con Aquaman 2. Hombre, a lo mejor en Aquaman 2 sí que puede haber algo, pero si no ha salido ya en Blue Beetle, tampoco, no sé. No. Y Está luego también complicado. dijo que la película de Aquaman 2 llevaría directamente a Superman Legacy. O sea, a su universo, ¿no? Por así decirlo. Aunque yo creo que tampoco va a haber ninguna escena en la de Aquaman 2 que sugiera eso, ¿no? Que sugiera que está conectada al nuevo Superman y a la nueva historia. O sea, no tendría mucho sentido para mí. No, la verdad es que no. Porque Superman Legacy sale en 2024, ¿no? No, en Claro, 2025. entonces no tendría sentido. Y eso. Y luego, meses después, pues eso, vimos que meses después, me refiero de enero de 2023, cuando se hizo la Correcto. entrevista, pues que hemos visto, pues eso, que no conecta nada con nada de las últimas películas, realmente. Y luego, pues bueno, tanto en la misma entrevista como meses después, dijo que el nuevo canon vendría a partir de Creature Commandos, ¿no? Que es la primera serie, pero que lo anterior no se tomaría en cuenta. Pero luego más adelante dijo por Twitter que podría tomar algunos detalles narrativos de lo que ya estaba hecho, o sea, hacer un poquito de trampa, ¿no? ¿Cómo inventa este hombre, tío? ¿Cómo O inventa? sea, diciendo, sí, diciendo que podría coger cosas de otras películas y series, ¿no? Para hacerlo canónico en su DCU. A ver, yo entiendo que, por ejemplo, pues yo qué sé, el Batman que va a presentar se sabe que, bueno, estoy hablando de Batman otra vez, voy a cambiar un poco. Es que es en el primero que pienso. Da igual, en Superman, en el que sea, da igual. Sí, por ejemplo, en Superman, vamos a hablar de Superman. Por ejemplo, pues ya se sabe que en la película de Superman Legacy no va a aparecer el origen de Superman, pero obviamente es canon que su planeta murió y fue trasladado a la Tierra, ¿no? Eso es canon, aunque no sea en la película. Pues yo creo que se refiere a eso, ¿no? Con lo de qué cosas van a ser canon y qué cosas no. Hombre, a lo mejor sí. O por ejemplo también puede hacer la trampa en la serie de Amanda Waller, que en su universo Peacemaker ya había hecho un equipo, aunque no hemos visto cómo se formó ese equipo de Peacemaker De la en serie. el nuevo universo, ¿no? Y que eso lo podría utilizar como trampa de como conectarlo con lo anterior sin que sea canon lo anterior, ¿sabes? Como Sí. diciendo, haciendo esa pequeña trampita de cosas que pasaron en el pasado de este universo que no hemos visto y que yo quiero hacer canon porque es la historia que yo escribí, ¿no? O Claro, va moviendo un sea poco que los hilos, sí. sí, yo creo que podría hacer un poco esa trampa, pero bueno, ya veremos. Yo creo que la va a hacer, ¿eh? Hombre, hay posibilidades. No te voy a decir que no. Sí. Y eso, pues dijo también que no volvería a contar ninguna historia que ya se hubiera contado en el DCEU, ¿no? O sea, por ejemplo,
si la muerte de Superman ya ha sido contada, que sale en Batman v Superman, Claro, no pues saldrá. ya no va a aparecer en su universo, o sea, eso ya lo sabemos. O, por ejemplo, es muy probable que tampoco haya un Flashpoint en su universo, porque ya lo ha habido en el anterior, ¿no? Con Claro. la película de Flash. Pero puede morir de Entonces otra manera, ¿no? No hace falta que. O sea, no lo mataría. O sea, a Batman no lo mataría a Superman. Le puede matar a otro, por ejemplo, ¿no? O al revés. sí, pero si han dicho que no van a tocar el tema, temas de que han aparecido en anteriores películas. Bueno, aunque también a ver cómo lo hacen, o sea, Claro, es que es eso. porque siempre pueden hacer alguna pequeña trampa, ¿eh? Claro, es que es eso. O sea, Siempre, todo puede eso cambiar. es. Y eso, luego al presentar James Gunn, dónde encajaba su película de El Escuadrón Suicida en el nuevo universo, él dijo que algunas cosas, claro, es que le preguntaron, ¿y tu película del Escuadrón Suicida, o sea, la que él dirigió en 2021, en el nuevo universo, dónde encajaría? Y él dijo que en el nuevo universo, algunas cosas serían como un recuerdo aproximado a lo que pasa en el DCU, o sea, yo creo que un poco lo que te he dicho, ¿no? Que pueden hacer la trampa de que metan alguna cosilla ahí de lo anterior, como que te lo explican, como que es del nuevo universo, pero que pasó también en el anterior universo, ¿no? Claro, es eso, o sea, todo cambia. Y luego, pues bueno, ha dicho que a partir de la primera película que se va a estrenar, que es la de Superman Legacy, cualquier cosa puede cambiar, ¿eh? O sea, cuidadín, que Ojito. todavía el canon puede cambiar a partir de Superman Legacy, o sea, todavía para liarlo más. Esperemos que no, esperemos que no. Y luego dijo que cuando salga Superman Legacy la gente pues entenderá lo que es DCU porque se van a tomar su tiempo en explicarlo. Y también dijo que el DCU pues iba a empezar con algunos superhéroes que ya están establecidos, o sea, que no van a presentar su origen, Claro, que tipo igual lo Batman, contarán, Superman. sí, que igual lo contarán así muy por encima, en un par de diálogos, por ejemplo. Lo veo bien, la verdad. Y eso es. Y luego, pues, que eso, que muchos personajes no van a empezar de cero. Y luego, pues bueno, tienen la idea de contar una gran historia central. Y el mismo James Gunn, o sea, se pone ahí todas las medallitas y ya dijo desde el principio que él cree que están más planificados que Marvel. O sea, cuidado, ¿eh? Uy. Cuidado con lo Está que está alentando. diciendo. Uf. Eso es. Y luego dice que en su universo habrá diferentes épocas, lugares y personajes moralmente complejos también. Y luego pues va a contar con unos cuantos guionistas que ya han trabajado en DC, por ejemplo, la que escribió la película de Aves de Presa y de Flash, ¿eh? O luego algunos que han escrito pues algunas series en DC también. Y también va a contar con un autor de cómics que se llama Tom King, que es un autor de cómics que, bueno, ha escrito buenas historias, tanto de Batman creo que ha escrito, de Linterna Verde también creo que ha escrito alguna, y bueno, de algún otro personaje. Y es un Cositas, autor que es bastante aceptado por los fans, Ah, entonces, eso está bueno. bien, está bien. Es bueno tener ahí a un escritor de cómics como un poco, pues mirando un Por los poco fans, ¿no? Por todo. el universo, ¿no? DC. Bueno, que a ver, en el anterior universo teníamos a Geoff Johns, que también era un escritor de cómics, y bueno, pues la verdad es que algunas cosas le salieron un poco mejor y otras un poco peor, pero bueno. Pues eso. Luego Gunn comentó que a pesar de que ya están trabajando en muchos proyectos, pues algunos podrían cambiar de fecha o de orden de estreno, ¿no? Como ya te he dicho. Porque ellos, claro, escriben el guión y hasta que ese guión no está al 100%, no pasan a la siguiente fase, que es ya pues empezar a buscar diseñadores, empezar a buscar actores, ¿no? Claro, es que eso, sin el guión está complicado. Porque claro, Eso es es. eso. El guión es la clave, porque ya te puedes imaginar quién podría hacer el papel, quién no. Sí. Lois Lane no es la clave, es el guión. Literalmente. DC referencia. Y eso. Al final, pues lo que han anunciado, en el orden que lo han anunciado, pues no tiene por qué ser 100%, ¿no? Ese orden. Pero bueno, más o menos, pues por lo menos las tres primeras sí que tenían pensado
estrenarlas en ese orden, ¿no? Primero Creature Commandos, luego Waller y luego Superman Legacy. Y a partir de ahí, pues ya un poco ya irían viendo, ¿no? Y claro, pues están desarrollando algunos proyectos también aparte que no pueden revelar todavía, ¿no? O sea, están trabajando en los proyectos que que ya han anunciado y en otros proyectos que todavía no se han anunciado. Claro, que están ahí un poco en fase beta, digamos, ¿no? Está ahí. Sí, eso es. Y luego, pues bueno, habrá algunos proyectos que están muy conectados a la historia central y otros, pues que casi se pueden tomar como historias autoconclusivas, ¿no? Y luego, pues bueno, los proyectos más conectados a la historia central sí que seguirán un orden un poquito más estricto, ¿eh? Y luego, si un proyecto es serie o película, pues bueno, lo deciden según la historia que quieren contar, ¿no? Y según cómo lo quieran contar, cómo quieran extenderse, pues bueno, decidirán cómo contar esa parte de la historia. Hombre, eso está bastante guay, hombre. Y luego, pues bueno, va a haber un poco de todo, desde películas más 13, más 18, proyectos más enfocados a niños, proyectos más enfocados a mujeres, por ejemplo, ¿Y tú qué ¿eh? opinas de que sea para niños algunos proyectos? Bueno, no está mal, al final, pues. A ver, obviamente disfrutas todo más viéndolo todo, pero que enfoquen algunos proyectos un poco más para niños, pues bueno, no lo veo mal. Al Hombre, final, está bien. sí, DC son superhéroes y bueno, pues pueden meter un poco de todo. O sea, en el universo DC que había hasta ahora teníamos, por ejemplo, películas más 18, películas más 13, Un poco de ¿eh? variedad. Sí, eso está guay. Lo que yo sí Pero que. bueno. El tema de niños también es importante, porque lo creas o no, siempre te Es pueden que comprar nadie piensa en figuras. los Es que niños. literal, nadie piensa en los niños, pero es que los niños son la clave. Porque es Sí, eso. sí. Es que, literalmente, yo con las películas de niños me haría una cuenta de TikTok y empezaría a subir clips. Y Sí. ya está. Yo de hecho, por ejemplo, hay una película de DC animada que disfruté un montón viéndola en el cine, que es la de Super Mascotas, ¿eh? Esa no la he visto, esa creo. Porque. No, está muy bien, ¿eh? Es animación 3D y bueno, pues es básicamente de las mascotas de Wonder Woman, Batman, Superman, ¿Este qué hablas en Green serio? Lantern, sí. Y está Ostras. bastante bien, ¿eh? Hostia. Además tiene escenas post-créditos también. Nunca falla. Sí. Y nada, pues esa película la verdad es que está muy bien, tiene un tono de humor bastante bueno, o sea, es épica. Utiliza la música de Batman del 89, que es mi favorita, como ya sabes. Utiliza la música de Superman, la clásica también, en algún momento. Y luego, pues bueno, sí que tiene mucha esencia de personajes de DC. Aparece Lex Luthor también por ahí. O sea, hace algún cameo Batman. Superman también aparece en parte de la historia. Lois Lane. Flash también aparece por ahí en algún momento. O sea. Perfecto, cine. Eso. Y nada, pues vamos a pasar a hablar directamente ya de los proyectos un poco más ¿A a fondo? fondo. Eso es. Pues el capítulo 1 se va a titular Dioses y Monstruos, ¿eh? Oh, épico. A mí no sé, me parece un título un pelín genérico. Yo le hubiera puesto igual algún otro nombre que conectara un poco más la historia, porque eso de llamar al capítulo 1 Dioses y Monstruos es como, pues vale, pues esto no Supongo. me dice nada, o sea. Vale, sabemos que hay series de personajes que son como dioses, ¿no? Como Superman o Wonder Woman, y monstruos como el Creature Commandos este, que van a ser monstruos básicamente. O la cosa del pantano, que también es un monstruo. Vamos, Pues es un bueno. título un poco básico, ¿no? Digamos. No sé, se lo podrían haber currado un poco más, pero bueno. Pues vamos a hablar un poco de todas estas series y películas. Creature Commandos, bueno, ya hemos dicho que va a ser una serie animada. Los cómics, pues, son un grupo de monstruos que pelean en la Segunda Guerra Mundial y aparecieron por primera vez en 1980, ¿eh? La serie va a estar ambientada en la actualidad y veremos a John Economos, que es este gordito de gafas que salía en Peacemaker, ¿eh? Y luego vamos a ver a Rick Flagg Senior, ¿eh? O sea, el padre de Rick Flagg, el padre del que mató Peacemaker en la Ah, película del Escuadrón Suicida 2, ¿eh? Pues ese. Vamos a ver a su padre, ¿eh? Quito, a lo mejor le guarda Y rencor o algo.
Y vamos a ver a John Economos y Rick Flag, pues Haciendo juntos, equipo. interactuando con este grupo de monstruos, que son el Creature Commandos, ¿no? Y luego, pues bueno, el personaje de la comadreja del Escuadrón Suicida también aparecerá como miembro del equipo, ¿eh? Luego pasamos a la serie de Waller, que es una serie de live action. Y aquí, bueno, dicen que la temporada 2 de Peacemaker se pospuso para dar paso a esta serie en la que va a aparecer el equipo de Peacemaker. O sea, ya están confirmando que van a aparecer esos personajes en la serie de Waller, ¿eh? Hombre, tiene sentido, porque si lo mandó Waller, tiene bastante sentido. Sí, eso es. Y a pesar de que ha dicho que todo lo anterior no va a ser canon, en enero James Gunn lo vendió como una continuación de la serie de Peacemaker, ¿eh? Ah, lo vendió como una continuación. Claro. Sí, eso es. Entonces sí que es O canon. sea que, ¿eh? Entonces es canon, ¿no? Pues es que está en duda, por eso te digo, que como en enero dijo que como la serie de Peacemaker iba a ser canon, pero claro, es que en la serie de Peacemaker aparece Flash, aparece Aquaman al final, si te acuerdas, ¿eh? Claro, es verdad. Que aparecían ahí, pues entonces iban a ser otros personajes, pues no sé. Y total, que eso, que lo ha vendido como una continuación, pero claro, recientemente lo que ha dicho es como que nada de lo anterior va a valer, o sea que va a ser todo nuevo. Aunque, bueno, como te he dicho, pueden hacer la trampa de que todo lo anterior de Peacemaker pasó, pero en el nuevo universo, ¿no? O sea que pueden hacer esa trampa de coger ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues si recuerdas, al final de la serie de Peacemaker, la hija de Amanda Waller, que era Lyota DeBayo, expuso a su madre ante las autoridades, obligándola a renunciar a sus planes, ¿no? Obligándola a que cerrara el Escuadrón Suicida, por así Sí, la decirlo. verdad, se puso con la cámara y empezó a soltar todo, ¿eh? Todo, todo. Sí. Por eso, bueno, cuando vemos a Amanda Waller en la película de Black Adam, tiene un cuartel del Escuadrón Suicida, pero está como ahí escondido en la nieve Sí, para que nadie lo vea, un poco ¿eh? aislada. Y luego, bueno, dice que Creature Commandos y Waller deberían salir antes de Superman Legacy porque funcionan como el aperitivo del DCU, lo llama, ¿no? O sea, como un poco la introducción. Y pasaríamos a la película de Superman Legacy, que es la primera película live action, y es el verdadero comienzo del DCU, está según ellos, ¿no? Según Peter Safran y James Gunn. Y han dicho, pues bueno, como ya he dicho antes, que no es una historia de origen, pero sí que va a tener pues algunas pinceladas del origen de Superman. O sea, igual alguna frase que meten por ahí de que vino de otro planeta, de Sí, que claro. tiene padres adoptivos o ese tipo de cosas, ¿no? Sí, la típica, al inicio de la película, Superman, superhéroe, no sé qué. Sí. Y ahora pone Y luego, presente. pues, aquí dicen que en esta película Superman deberá equilibrar su origen kryptoniano con su vida como habitante de la Tierra. O sea, intentará equilibrar un poco las dos identidades, Claro, ¿no? no como en las otras películas, ¿no? La de trabajar y luego ser superhéroe. Sí, la de trabajarse la sabe. Que trabaja en el Daily Planet. Y de hecho va a estar en el Daily Planet, en Pero en esta este serie. universo, por ejemplo, está Lois Lane, o es, o sea, o no. O... Sí, aunque va a ser otra actriz, pero Lois Lane también va a estar y no sé si será la clave. Esperemos que sí. Sí, bueno. Y eso, bueno, han dicho que es un Superman que ya está establecido, o sea, que ya es Superman desde el principio de la película, pero que a pesar de todo, pues va a ser novato en algunos aspectos. Y luego esta película va a conectar con la película de Authority, ¿eh? Y luego, pues para David Zaslav, que es el jefe de Warner Discovery, o sea, el jefazo jefazo de todo Warner, decía que era una prioridad reiniciar la historia de Superman. Pero claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa, o sea, cuando él entró en DC en 2022, él estaba al mando, pues eso, de Warner, de todo Warner, y era un poco el que estaba intentando tomar las riendas de DC cuando todavía no había ningún jefe, ¿no? En DC Films. Y claro, cuando estaba él, se autorizó el cameo de Henry Cavill en Black Adam. Y también se autorizó que Henry Cavill dijera que Superman volvería y que haría más películas y más proyectos relacionados con su versión de Superman.
Claro, y ahí estaba David Zaslav como jefazo permitiendo todo esto. O sea, no creo que lo hicieran sin el permiso de este jefe, ¿no? Digo Claro, es yo, que si vamos. no, no tiene sentido, ¿no? Porque le dices que sí, luego que no. Henry Y Cavill, luego de pobrecito. repente, suelta el jefe que era una prioridad reiniciar la historia de Superman. No sé. Reiniciaron tanto que reiniciaron a Henry Cavill. Sí. Y luego, pues eso, vamos, que cuando entraron James Gunn y Peter Safran, pues nada, fuera los que no me interesan y se Literalmente. quedan mis amiguitos, ¿eh? Y luego, pues bueno, el Superman de este DCU han dicho que va a tener unos 25 años, ¿eh? Y el actor elegido, pues se llama David Corenswet, que tiene 30 años, o sea, tiene mi edad. Hostia. Literalmente, Thorgor ve a las actuaciones para el, o sea, ve al casting el papel. Y luego, pues bueno, en la película los personajes que ya están confirmados en la película, bueno, algunos son un poco de rumor, de filtraciones, ¿no? Y otros son personajes que ya se sabe que están. Por ejemplo, pues bueno, Clark Kent, obviamente, Clark Kent Superman va a estar en la película. Lois Lane también se sabe que va a estar. Jimmy Olsen, que es un amigo de Lois y Clark, también va a estar en la película, ¿eh? God. Luego Lex Luthor también se sabe que va a estar en la película, aunque no va a ser el villano principal. A lo mejor es suplente. Sí. Y luego, bueno, sí, estará por ahí de fondo como villano futuro, posible ¿Pero villano tendrá futuro, pelo o no? supongo. ¿Eh? ¿Tendrá pelo o no? Pues no lo sé. Porque siempre suele salir al principio con pelo y luego se queda calvo. Rapaz, pero... Sí. Es como ahora soy malo, ¿no? Literalmente. Y luego, pues bueno, aparte del Lex Luthor, también va a aparecer otro villano. Bueno, este es más un rumor que otra cosa. Que es un villano bastante clásico de Superman que se llama Brainiac, ¿eh? Y pues bueno, por ejemplo, James Gunn sí que ha dado alguna pista. Porque bueno, Brainiac tiene como una especie de nave que es una cabeza de calavera con unos tentáculos. Y sí que puso una imagen de, no sé si fue como una medusa o algo de eso, ¿no? Que recordaba un poco a Brainiac. Y entonces pues puso esa foto ahí en Twitter como quien no quiere la cosa. Y es como, mira, esto lo Filtración, tengo por ahí. filtración, filtración. Y luego también hay rumores de que va a aparecer otro villano de Superman, que es Metalo, que es básicamente un robot de metal con Tiene kriptonita sentido. dentro, ¿eh? Corre Superman, corre. Bueno, Y vuela. luego también se sabe que va a aparecer, este ya se sabe 100%, que va a aparecer Krypto, que es el perro de Superman ¿Qué también. hablas? Tiene perro. Sí, Ya. sí. Que de hecho LOL. es el perro es el protagonista de esta película de supermascotas que te he comentado antes. Pero el perro es de la Tierra, ¿no? ¿O es especial? No, el perro es de Krypton también. Ah. Ostras. Que bueno, en los cómics no conozco su historia, la verdad, de Krypto, pero en la película animada esta de Supermascotas cambiaron un poco la historia de Superman y hicieron que Krypto viajara en la nave con Superman a la Tierra. Oh, qué guapo eso. Para eso un cripto, bro. Sí. Y luego también aparecerá Jor-El, que ya sabes que es el padre de Superman, ¿no? Y bueno, pues probablemente lo veremos como un holograma, ¿no? Como se veía en otras películas, que aparecía ahí el El hombre de holograma del acero. padre de Superman hablando con él, sí. Y luego también van a aparecer varios miembros de Authority en esta película. Eso está confirmado, creo. Y luego un personaje que se llama Mr. Terrific, ¿eh? Que bueno, de este personaje no sé mucho, así que no puedo darte demasiadas pistas. F en el Y chat. luego también va a aparecer un personaje que se llama, bueno, es un Green Lantern que se llama Guy Gardner. Y este personaje, pues bueno, es bastante conocido porque es un tipo mal hablado, ¿no? Que está siempre de coña, está siempre vacilando El y típico siempre chulito, pues, ¿no? ¿eh? El típico chulo, ¿no? Sí, eso es. Es un chulito. Yeah. Y además, pues eso, es un personaje que se lleva mal con unos cuantos superhéroes. Y yo creo que es el tipo de personaje que puede traer un poquito de humor, ¿no? Ah, eso está También. bien.
Pero tampoco Como a demasiado. James Gunn, ya, pero a James Gunn le gusta mucho el humor, Ah, así que ya entonces. veremos. Y luego también va a aparecer un personaje que se llama Metamorfo, que es un tipo que puede cambiar de forma, ¿eh? Ostras. Y también va a aparecer Hawkgirl, que, bueno, tú te acuerdas de el hombre halcón que salía en Black Adam, ¿no? Que era el tipo este que tenía el casco y Sí, las alas, ¿no? personajazo. Pues Hawkgirl es su novia, por así decirlo, bueno, su esposa, o su Oh. hermana, bueno, no sé si era esposa, hermana o, bueno, Bueno, hay diferencia, hay diferencia. creo que era esposa, ¿eh? Hostia. Pues eso, va a aparecer esta, Hawkgirl. Aunque bueno, como es un nuevo universo, supongo que le darán un nuevo origen y le darán un diseño bastante diferente al que tenía Hawkman en Black Adam. Y pues eso, como ya te he dicho, Creature Commandos, Waller y Superman Legacy van a estar escritos y dirigidos por James Gunn. O sea, el jefecillo se cuelga la medalla de haber dirigido los primeros proyectos. O sea que si después todo se va a la mierda, pues Medalla él para ti, ha dirigido sus cositas y ya ha dejado ahí un poco las bases, ¿no? Por así decirlo. hostia, así literalmente. Y luego pasamos a la serie de Lanterns, que es la serie de los Green Lantern. Que habrá más de uno, ¿no? Y sí. Por ejemplo, bueno, ya sabemos que Guy Gardner, que aparece en Superman Legacy, pues podría aparecer también en la serie esta de Lanterns. Va a ser una serie del estilo True Detective, ¿eh? Que bueno, yo entiendo que esto significa pues que es una serie como de que puede ser algo así como de detectives o de Sí, misterio, ¿no? tiene pinta, el nombre me hace creer un poco eso. Sí, eso es. Y pues bueno, la serie de Lanterns va a haber dos linternas protagonistas que son Hal Jordan, que vamos, es el Green Lantern, bueno, uno de los más conocidos. Que bueno, no sé si te acuerdas de la película del 2011 de Green Lantern, que No. la hacía Ryan Reynolds, el mismo actor de Deadpool. Ah, es el mismo. O sea, pero no, tengo vagos Pues recuerdos, pero eso. no. Pues eso, él, en la película esta de Green Lantern de 2011 aparecía Hal Jordan, pero bueno, en este caso es Otro otra nombre. versión de Hal Jordan, eso es. Y es un piloto de aviones en los cómics y bueno, también en aquella película, ¿no? Y luego el otro Green Lantern es John Stewart, que es un ex marine Ojo. y es el Green Lantern que Zack Snyder quería utilizar en su Liga de la Justicia 2 y 3. Y de hecho, bueno, sí que grabó con un actor, Wayne Ticar, creo que se llamaba, una escena que no le dejaron incluir en la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Que bueno, tú si te acuerdas, al final del todo aparecía Bruce Wayne hablando con el marciano, ¿no? De que se quería unir al equipo y todo eso. Ah, sí. A lo mejor sería él. Pues esa escena la tuvieron que grabar con el marciano porque no le dejaron ponerla en la película con Green Lantern. Oh. Cuando ya estaba grabada la escena y todo, vamos. Todo mal. Y luego, pues los dos linternas verdes estarán investigando un misterio que estará conectado a la historia central del DCU, ¿eh? Y pues eso, veremos a varios Green Lanterns, han dicho. Y luego, sí que es verdad que había en desarrollo una serie de Green Lantern antes de que entrara James Gunn y antes de que entraran James Gunn y Peter Safran como jefes, ¿no? Pero esa serie se canceló. Y No. por ejemplo, aquella serie, la idea que tenían era un poco, pues, una especie de algo parecido a Star Wars, ¿no? O sea, que iban a mostrar diferentes planetas, a diferentes Green Lanterns trabajando, y yo creo que hubiera estado interesante también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Porque obviamente, pues eso, iban a mostrar muchos planetas, muchas criaturas, pero claro, también es una serie que podría ser muy cara porque necesita muchos efectos especiales. Y entonces, pues esta serie, en vez de enfocarla en el espacio con diferentes planetas y tal, pues la van a enfocar en la Tierra, ¿no? Con estos dos linternas verdes, pues investigando en la Tierra. Y pasemos a The Authority, que La autoridad, ¿no? es, sí, eso es, que es una película. Y estos son superhéroes que tienen un enfoque un poco complejo, ¿no? Para salvar el mundo. Digamos que no piensan como los demás superhéroes.
Porque son superhéroes que matan realmente. O sea, son más justicieros, más que superhéroes, ¿no? Sí, ¿no? En plan. Y los de Authority son personajes que originalmente se crearon en 1992 dentro de la editorial DC, pero estaban separados de toda la continuidad de los cómics. O sea, estaban como en un universo aparte que no tenía nada que ver, ¿no? Pero años después, pues los juntaron, ¿eh? Estaban de Al reservas. resto del universo DC. Estaban esperando su momento Sí, ahí. bueno, estaban por ahí como algo aparte, o sea, algo que publica DC, pero que no está conectado ni a Batman, ni a Superman, ni a ningún otro superhéroe. Pero al final los acabaron conectando. Nah, está bien. Porque al final también les renta más para vender más, ¿no? Todo suma, todo suma. Por eso. Y luego, pues bueno, estos personajes, los de Authority, usan la violencia extrema con sus enemigos. O sea, se Hostia. los cargan de cualquier manera. O sea, Sin tapujos, sin nada, luego. muerte. Sí, o sea, yo por lo que he visto, por lo que, bueno, tengo entendido, que he oído en algunos vídeos que hablan de Authority y tal, se cargan a los enemigos de formas muy bestias, en plan arrancándoles la cabeza, sacándoles las tripas, o sea, ese tipo de cosas. Uf. O sea, que ver todo eso en una película, veremos, a ver cómo lo adaptan. Claro, porque ahora están muy sensibles, son todo un poco. Y pasamos a Paradise Lost, que es serie live De action, las ¿eh? Amazonas, ¿no? Sí, la de las Amazonas. Y la historia, pues, ocurre en la isla de Themyscira antes del nacimiento de Diana Prince. Y tú sabes quién es Diana Prince, ¿no? Efectivamente. ¿Quién es? Diana Prince es la Wonder Woman. Sí. Ahí se ve que atiendes en los DC o a fondo. Atiendo en clase. Si no llevas a hablar de esto, yo Sí, creo eso que es. me funan. Eso. Te quería pillar, pero. No, 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 hombre. Algún día te pillaré con alguna cosa por ahí. Algún día. Ese día será mi fin. No. Vale. Y luego, pues bueno, esta serie de Paradise Lost tratará sobre los conflictos políticos de las Amazonas. Y será un poco al estilo de Juego de Tronos, ¿no? Que unas igual traicionan a otras o se difaman unas a otras de tú me has hecho esto, por qué tal, por qué cual, o, ¿sabes? Ese tipo de. Habrá una guerra en común. Sí, bueno, eso, que habrá conflictos entre las Amazonas, habrá líos entre ellas. Y luego, pues bueno, en la serie pues se verá cómo surgen los conflictos entre las Amazonas. Dicen que veremos el origen de la isla, que Oh, eso va a guay estar eso. interesante. Y luego también veremos pues las verdades y mentiras de las Amazonas, ¿no? O sea, descubriremos qué verdades saben unas de otras, qué mentiras se dicen unas a otras, ese Claro, tipo un de poco cosas. todo. A mí me Pues interesa eso, al mucho lo de la estilo Juego isla, de ¿eh? Tronos. Lo de la isla me interesa mucho Sí. eso. Sí, a mí también el origen de la isla. Y a ver si explican el origen de Wonder Woman, que en la película de Wonder Woman como tal se contaba un poco como en una leyenda, pero no se veía el origen Claro, el origen como tal, ¿no? como tal. Eso es. Entonces estaría interesante verlo, ¿no? La verdad que sí. Yo pagaría por ver eso. Sí, como. Bueno, porque en los cómics Wonder Woman, y bueno, también en la película se comenta, ¿no? Que Wonder Woman nació a partir de una figura de arcilla que creó la madre, Hipólita, y luego fue Zeus, el dios que le dio el aliento de la vida, ¿no? Y de ahí nació Diana Prince, Wonder Woman. Ole. Y luego pues pasamos a la siguiente película, que es The Brave and the Bold, que es la película de Batman, Y ¿eh? Robin. Eso es. Y pues aquí presentarán al nuevo Batman y estará separado de la versión de Batman. Porque este último pues no es parte del DCU, ¿no? O sea, Robert Pattinson y su Batman está totalmente fuera. A ver cómo lo hacen para que la gente no confunda, ¿eh? Que esa es otra. Claro, es que es Porque importante. tener a dos Batman live action en el cine puede ser confuso. ¿De aquí también se hará Batman desde el principio, como Superman, o no? No. Este nuevo Batman se llevará más o menos unos 5 años con Superman y tendrá unos poquitos años de experiencia como Batman, ¿eh? Claro, entonces Robin vendrá más Aunque. tarde. ¿Eh? Robin vendrá más tarde entonces, ¿no? No, no, Robin va a salir en la misma película, Ah, ya se vale. sabe. Y eso, pues en la película irá acompañado de Robin y la versión que han escogido es Damian Wayne, que es una elección bastante curiosa porque en vez de empezar por el primer Robin de todos. Que, bueno, canónicamente en los cómics, si no me equivoco, creo que hay cuatro Robins, ¿eh? No sé si hay alguno más, pero sí creo que son cuatro.
El primero es Dick Grayson, que es el que luego se convierte en Nightwing, cuando se separa de Batman y todo eso, y se junta con los Titanes. Y luego está Jason Todd, que es el Robin que murió a manos del Joker, y luego resucitó y se convirtió en Capucha Roja. Y luego está Tim Drake, que es el siguiente Robin, que ese, bueno, pues descubrió, bueno, digamos que fue al circo cuando estaba el primer Robin. Esto, bueno, creo que es lore antiguo, no sé si en el actual es más o menos así, pero yo creo que sí. Que eso, que este tercer Robin, Tim Drake, lo que hizo fue ir al circo el día que murieron los padres de Dick Grayson en el circo, ¿no? Y descubrió, pues, que, bueno, que luego Batman se había separado de ese Robin, y luego descubrió que había llegado el otro Robin, que era Jason Todd, y que de repente desapareció. Entonces Tim Drake interpretó que había muerto de alguna manera, y al final pues acabó descubriendo la identidad de Bruce Wayne, y Bruce Wayne lo aceptó como Robin, pues debido a que tenía buenas habilidades como detective, creo que era algo así, ¿eh? Y luego aquí entra pues el cuarto Robin, que vamos a hablar un poquito de él, ¿eh? Que es el Y el cuarto actual, Robin, sí, y el cuarto Robin se llama Damian Wayne. Y James Gunn lo describe como un pequeño hijo de puta y asesino. ¿no? Hostia, O se ha sea, quedado a así lo gusto. describe. Se ha quedado a gusto. Sí, además ha escogido, tiene cojones porque ha escogido al Robin que menos gusta al fandom en general de DC. No sé. En plan, la personalidad y todo eso, ¿no? Sí, por eso, sí. Y en los cómics, Bruce Wayne tuvo una relación amorosa con Talia al Ghul, ¿eh? Y Talia al Ghul, pues una noche le drogó y ambos tuvieron un hijo, ¿eh? Y entonces, pues Talia mantuvo a su hijo en secreto y lo entrenó con la Liga de Asesinos de Ra's al Ghul, que bueno, es otro villano de Batman, ¿no? Y cuando Damian fue a Gotham, conoció a su padre biológico y esto pilló a Bruce de sorpresa. Y al final, pues bueno, Bruce Wayne acaba descubriendo toda la verdad, toda la historia de cómo pasó todo, ¿eh? Y entonces, pues Bruce decide adoptar a Damian Wayne, ¿no? Y pues bueno, al final le instruye un poco e intenta que deje de matar, Se ¿no? intenta llevarlo por el camino del bien. Eso es. Lo que pasa que, bueno, el hijo es como está también en la edad del pavo, pues es un Tampoco. poco difícil manejarlo, ¿no? Y que intente cambiar de opinión porque obviamente desde pequeño ha sido criado para matar. Claro, Entonces, es pues complicado. es lo que él ve bien. Y luego, pues bueno, dicen que en la película el secreto de Damian se mantuvo durante 8 a 10 años, ¿eh? Ostras. Y se va a profundizar en la extraña relación padre-hijo de Bruce Wayne y Damian. Pues eso, a mí me parece un poco raro que empiecen justo por el último Robin de todos, en vez de empezar con el primero, Bueno, a lo mejor le ¿eh? quieren dar una imagen diferente. Sí, no sé, es raro, pero claro, esto implica que van a dejar fuera a los otros Robins porque se estarían cargando a muchos personajes que son Claro, es que importantes es en el eso. lore de Batman. Entonces, no sé, a ver A ver cómo cómo lo va. hacen. Ojalá metan a los otros Robins. Lo que pasa que, claro, si es un Batman que lleva pocos años trabajando, pues, y que probablemente tenga unos 30 años, pues mucho tiempo tampoco lleva siendo Batman realmente. Claro, no tiene tanta experiencia, tantos contactos, tantas cosas, es eso. Claro, eso es. Entonces, pues a ver cómo lo hacen para explicar que solo ha tenido a ese Robin o que también ha tenido a los otros Robins que están por ahí. Claro, pero no tendrá sentido Porque es porque es que si ya porque es tanto que tan poco claro, al tiempo. final. Es que claro, al final son 4 generaciones de Robins. O sea, Claro, que todos ellos pues han tenido su adolescencia con Batman y se han hecho, ya conforme se iban haciendo adultos, se iban separando de él. Entonces, un poco como complicado, no ¿no? haya tenido un Robin por año, todo complicado. Sí. Pues eso. Y nada, pues pasamos a la serie de Booster Gold, que es un personaje bastante interesante, ¿eh? Y aquí ya han dejado bastante claro que esta serie va a ser tipo comedia, o sea que cuidadito, a ver qué Será hacen aquí, ¿eh? full risas. Sí.
A ver, sí que es verdad que tal y como han enfocado esta serie, sí que tiene un poco pinta de comedia, pero bueno, al final también el personaje es un poco así en los cómics, ¿no? Booster Gold es Mike Carter, que es una deshonrada exestrella de fútbol del siglo XXV, que roba una máquina del tiempo que está expuesta en el Museo Espacial de Metrópolis y viaja a nuestro presente. Y utiliza tecnología básica del futuro para hacer creer a la gente del presente que es un superhéroe. O sea, así va a ser Ostras, la qué historia. fumada, ¿no? Sí. Ostras. Pero Pero es que bueno, así nunca se funciona el sabe. personaje también en los cómics, ¿eh? O sea, el personaje es así. Este. Va fumando el Lo que personaje. pasa que. Lo que pasa que el personaje también últimamente creo que estaba teniendo como una capita más de profundidad, ¿no? Y es que él, o sea, aparte de salvar al mundo y todo eso, él como que hace esfuerzos para que no se note en el presente que ha estado, ¿sabes? O sea, cuando vuelve a su tiempo, a Claro. su futuro, ¿no? Quiere dejar el presente tal y como estaba, ¿no? Que no se note que ha pasado por ahí. Sí, no tocar Entonces, la línea temporal. eso es. Entonces, claro, él salva a quien tenga que salvar. Pero luego lo intenta arreglar todo para que no se note que ha estado por allí y que la gente se olvide de él, ¿no? Que es también un poco la pena. O sea, en el presente estoy salvando a la gente, pero al final también se tienen que olvidar de mí. Y realmente no queda mi legado en el. En el O futuro. sea, no queda mi huella, ¿no? Y sigue siendo un fracasado en todas partes, ¿no? Pobrecito. Por eso. A ver si le dan esa capa de profundidad, yo espero que sí. Ay, sería guapo, ¿eh? Ahí hay Y. personaje para rato. Sí. Y además es un personaje que obviamente pues es un viajero del tiempo y puede viajar entre universos también, Claro, pero lógicamente. sus villanos también pueden viajar en el tiempo, ¿no? Pues es que no conozco a ningún villano de este tío, así que Vale, no puedo opinar. pasa palabra. Y luego vamos a los dos últimos proyectos que quedan ya. Que son super. Bueno, vamos con Supergirl, Woman of Tomorrow, que va a ser una película. Y la historia va a estar basada en la serie de cómics Supergirl, Woman of Tomorrow, que escribió Tom King, que es el que te he dicho que también ahora estará escribiendo películas, guiones de películas. Y esta serie, pues, se escribió entre 2021 y 2022, o sea que es bastante reciente. Pues sí, la verdad que sí, ¿eh? O sea, Y. bastante reciente. Y luego la historia se centra en Kara Zor-El, que es la prima de Superman. Bueno, Kara Zor-El también se llamaba la Supergirl que vemos en The Flash, ¿eh? Es verdad, es verdad. Pero. Pero bueno, pues en este caso vamos a ver que eso, que estos dos personajes están muy relacionados, pero son muy diferentes. Porque obviamente sabemos que Superman escapó de Krypton en una nave y fue criado por unos padres que le querían mucho, ¿no? Desde que era un bebé. Y Kara, pues fue criada entre los restos rocosos de Krypton y vio morir y ser asesinados a todos a su alrededor durante sus primeros 14 años de vida, ¿eh? Claro, entonces estará un poco sin sentimiento, corazón frío. Eso es. Y bueno, según James Gunn, esta película va a ser muy dura, ¿eh? Bueno. O sea, probablemente igual la enfoquen como un drama o algo por el estilo. Tiene pinta, tiene pinta. Porque es nada bonito de ahí. Eso es. Bueno, lo único bonito es la parte de Superman, pero Sí, pero los al final la otros. protagonista es Supergirl, entonces todo girará en torno a ella, obviamente. Y luego, pues, tenemos por último la película de Swamp Thing, que es la que te he dicho de la cosa del pantano, ¿eh? Cierto, sí, Que es. pantano. Que son unos cómics que, bueno, La Cosa del Pantano, hay unos cómics, creo, hay varios, que escribió el escritor de cómics Alan Moore, que es un escritor de cómics bastante conocido, porque, bueno, a él no le gusta que hagan adaptaciones de sus libros, ¿no? Y nunca le gusta, o sea, de sus cómics. Por ejemplo, porque para él todo lo que hacen que no se ajuste a exactamente a lo que ha hecho él es una mierda. Tiene personalidad. Sí. Y nada, pues por ejemplo, el Alan Moore escribió Batman, la broma asesina, que es la historia en la que el Joker deja paralítica a Batgirl. Y luego también escribió, pues bueno, La Cosa del Pantano, también escribió creo que Watchmen.
y también V de Vendetta, también escribió él. Y pues eso, escribió varias cositas y sus historias también es verdad que son un poco raras, pero bueno. Y tienen cosas bastante polémicas también. Y eso, volviendo a Swamp Thing, pues será una película de terror, creo que ya se sabe el director y va a ser el mismo que dirigió Indiana Jones 5, o sea que Ole. bien. Y en esta película de Swamp Thing se contará el origen del personaje. Y bueno, yo igual antes de verme la película sí que me vería una serie que salió hace bastante tiempo de Swamp Thing, que solo tiene una temporada, igual para conocer un poco al personaje y Claro, tal. porque yo de este De no entiendo hecho, nada, no sé nada. aunque no vaya a ser canon la serie para esto, que obviamente no va a ser canon, ¿no? Porque va a ser otro actor y todo diferente, ¿no? Pero sí que es verdad, pues que para conocer un poco al personaje y tal puede estar bien. Además, como la serie tiene una temporada, pues me imagino que serán como 10 capítulos o así, Sí, una cosa 15 como así. mucho, sí, no. Eso es. Y nada, pues se puede ver en unos cuantos días para tener igual una base, ¿no? Sí, para no ir a simplemente quién es este tío, qué me va a contar, sí, para tener una idea. Y la cosa es que esta serie tuvo una temporada y se dejó el final abierto, pero luego se canceló. O sea. Hostia. Pero bueno, al final, pues eso, la película de Swamp Thing se va a contar el origen del personaje, será una película de terror. Y a pesar de que será una historia bastante diferente al resto, harán mucho esfuerzo en unir a Swamp Thing al resto del DCU. Y, por ejemplo, pues en futuras películas podremos ver a Swamp Thing compartir pantalla con otros héroes y villanos de DC. Y sentir que todos pertenecen al mismo universo, ¿no? Que no se sienta extraño. Claro, para que esté un poco ya acogido. Eso es. Y que se sienta, pues eso, que todo está bastante unido. Y eso es todo. Un ¿Cuánto final llevamos? decente. Ah, lo digo. Es 1 hora y 25. Ah, bien, vale. Es Bastante. bastante decente. Sí. Yo creo que los proyectos que más ganas tengo, así pensando por lo que has dicho, es el de Superman Legacy, el de las Amazonas Sí. y el del pantano, porque no conozco nada. Yo creo que son La los cosa del que pantano. más me llaman. Yo creo que son los que más me llaman. Y el de Batman también, un Batman joven, puede estar guapo. A ver cómo lo diferencian del de Robert Pattinson, porque, por ejemplo, del de Robert Pattinson ya sí que han ido dando algunas pistas de la segunda película, Y bueno, primero, claro, salió de Batman, ahora tiene que salir la serie de El Pingüino, Y luego tiene que salir de Batman parte 2. Y sí que dieron algunas pistas de algunos villanos que podrían salir, como Clayface, que es un villano que se transforma en diferentes cosas, ¿A ti cuál es el proyecto que más te O ilusiona, Dorgor? a mí realmente, bueno, tengo muchas ganas de Superman Legacy y sobre todo de Batman, obviamente. Diga mano, obvio. Sí, y luego la de la serie de las Amazonas también tengo mucha curiosidad, o sea. Y luego, bueno, a ver, realmente un poco todos, o Sí, sea, tengo yo. curiosidad por ver un poco lo que van a hacer con todos, ¿no? Pero Está sí bien, que es está bien. verdad que Creature Commandos, pues bueno, sin más. Waller, pues bueno, ¿Qué más? bien, vale, sí. Te lo compro, ¿no? Superman Legacy, pues sí que tengo más ganas. La serie de los Lanterns también tengo muchas ganas. Lo de The Authority también tengo muchas ganas por ver a ver cómo lo van a enfocar. Luego Paradise Lost, obviamente ya he dicho que sí, que quizá las tres que más tengo ganas es eso, la de Superman, Batman y Wonder Woman, lógicamente, porque son los principales personajes, ¿no? Supuestamente, deberían serlo. Claro, es eso, al final. Y luego, pues, de Booster Gold también tengo muchísimas ganas y la de Supergirl, bueno, pues, sabiendo cómo es Superman, igual pues ya me podría hacer un poco idea de cómo pueden enfocar a Supergirl. Y la cosa del pantano, pues también tengo muchas ganas. O sea, al final un poco de todo, realmente. Está bien. Y pues eso. Y luego también, bueno, sí que hablaron hace tiempo con el actor de Aquaman y le preguntaron a ver si él iba a dejar de ser Aquaman después de Aquaman 2, ¿no?
Y él dijo algo así como siempre será Aquaman, pero también hay por ahí otros papeles, o sea que Lo deja un igual poco puede abierto. interpretar algún, sí. Y mucha gente teoriza que podría interpretar a Lobo, que es un personaje así con un aspecto heavy metalero, Le ¿no? pega, le pega. Sí, eso es. Y es un extraterrestre que es enemigo de Superman. Y es Ostras. un poco una especie de mezcla entre Lobezno y Deadpool, un poco mezcla. Aunque no lo sé, es que yo lo voy a ver como Aquaman. Es que no sé. Ya, pero el tema es que va a ir muy maquillado, o sea, el personaje va a ir súper maquillado, igual no se nota tanto. Puede ser. Si es así, bueno, vale. Pero claro, luego si hace otro personaje al que se le ve mejor la cara, pues bueno, Claro, es que es sería eso. raro. Tu imagen ya lo ves como Aquaman. Eso es. Efectivamente. Aunque bueno, ha habido actores que han aparecido en películas DC interpretando diferentes papeles. Por ejemplo, el actor este que hacía de Doctor Sivana en Ah, Shazam, ¿eh? sí. El que era calvo, que tenía el ojo azul, si te Sí, acuerdas. sí, sí. Pues ese hacía de villano también en la película de Green Lantern. Pero bueno, también es verdad que en la de Green Lantern llevaba mucho maquillaje, entonces pues A lo no mejor se ni se notaba notaría, a lo tanto. mejor. Pero bueno, pues eso es todo. Y luego a ver cómo meten a los personajes de Peacemaker y a ver lo que hacen con esa parte del universo que pertenece al antiguo. Eso es también un poco lo que más ganas tengo de que lo enseñen, ¿no? Claro, es que pueden A sacar ver cómo lo cosas. hacen. Que ojalá lo pongan todo de nuevo y reinicien a los personajes otra vez. Yo creo que sería lo mejor para que no enfadar a los fans, ¿no? De que ha cogido lo que le interesa y coge las partes de la historia que le interesa y Claro, eso. claro. Si no, ya había movido Twitter con antorchas ahí. Sí. Y nada, pues eso. ¿Tú qué opinas así en general de todo el universo, de todo lo que he explicado? Yo creo que en general bastante bien. Lo que sigo pensando, y creo que literalmente la clave del universo son las primeras películas de cada personaje o de cada serie. Es la clave. Porque si la gente no se engancha desde el primer momento, ya va a ser como al final del DCEU a fondo. O sea, ya va a ir para abajo. O sea, la clave es el inicio. Y por ejemplo, también, bueno, está en duda de si Wonder Woman va a continuar con la misma actriz o no todavía, pero yo creo que viendo todo esto de Paradise Lost, que quieren como reiniciar la historia de las Amazonas, no Claro, tendría yo creo sentido que, claro, continuar no con la tenía misma sentido. actriz. No tenía sentido. Aparte de que, claro, aparte de que Gal Gadot, que es la actriz de Wonder Woman, creo que tiene 40 años, que es la misma edad que Henry Cavill, y han echado a Henry Cavill con 40 años. Y a Gal Gadot no, que tiene la misma edad, y la van a juntar con un Superman de 30 años y un Batman de 30 años. Claro, es que es raro, es raro. Yo creo que no, yo creo que Sí. lastimosamente la van a echar. Sí, yo creo que sí. Y nada, pues luego también el actor este de Blue Beetle parece ser que sí que va a continuar en el universo DC. Pero claro, si supuestamente Blue Beetle 1 no va a ser canon, porque todo lo nuevo va a ser completamente nuevo, pues a ver cómo lo enfocan al nuevo Claro, Blue es que es Beetle, eso si es que lo también. llegan a usar. Que no lo sé. Porque ahora dice que sí, pero es perfectamente posible que mañana mismo diga, pues mira, este actor no continúa, Y fuera. porque no sabemos dónde encajarlo, por Claro, ejemplo. puede pasar, puede pasar. Por eso, por esto de que dicen un día sí, un día esto sí, un día esto no. Claro, es que yo veo aquí un poco Ahora sí, mala ahora no. planificación en algunos aspectos, pero Sí. no sé, no sé, es raro. Y también que sobre todo James Gunn se la da mucho de como muy superior, de como muy crecido, ¿no? Tiene mucho ego. Sí, como porque claro, es que al principio del todo, cuando se estaba buscando un jefe de DC, decía, no, es que yo no me veo dirigiendo un universo cinematográfico, no me veo dirigiendo, por ejemplo, a Superman. Yo soy más de proyectos pequeños, con grupos pequeños de superhéroes, como el Escuadrón Suicida o los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Pero al final, pues ha sido elegido como jefe de DC y ahí está tan calladito. A ver si ahora tiene el poder hacer lo que quiera. Eso. Y luego también sobre Ben Affleck, que al principio le propusieron
que pudiera dirigir o producir, o sea, estar de productor en alguna película del universo DC. Y parece ser que al principio Ben Affleck había dicho como que sí, ¿eh? Pero luego, más adelante, tuvo otra reunión con James Gunn y Ben Affleck dijo que no, que iba a estar fuera, que iba a salirse del universo DC, que ya no iba a participar en ningún proyecto porque no le estaba gustando cómo lo estaban montando todo, eso Hombre, dijo. hombre, Entonces, eso. también por esa parte me huele un poquito mal, ¿eh? Pero no Claro, sé, porque a me ver. parece profesional que Ben Affleck. Sí. Es que Ben Affleck es buen director también y buen productor, entonces que diga eso de no me está gustando cómo están haciendo las cosas, pues huele un poquito mal, pero bueno, ojalá no sea nada y ojalá solo sea la opinión Ojalá se equivoque. de... Sí, eso es. Y nada, no hay más que decir, así que ¿quieres decir, quieres tú añadir algo más o tal? No, a ver, ayer como tal, esperemos que los proyectos salgan bien, que acaben todos los proyectos, que no dejen nada a medias ni vuelvan a reiniciar. Y literalmente, la clave es confiar. Es confiar e ir a ver las Eso es. películas y los proyectos cuando salgan. Es la clave. Eso es. Y nada, pues bueno, la semana que viene al final ya te dije que no íbamos a A poder ver, DCU. hacer película, pero íbamos a hacer algunas películas un poco de relleno, ¿no? Porque claro, al final, si tenemos que alargar esto hasta enero, que es cuando sale Aquaman 2 en digital, supuestamente, digo yo, pues nos van a quedar por ahí algunas semanas vacías, entonces yo creo que puedo ir rellenando con otras películas. Claro, no, para que no haya un Y parón así tan potente. eso es. Y pues he pensado, bueno, que las dos siguientes que podemos ver son Batman Forever y Batman y Robin, que ya iremos hablando de eso. Sí, lo veo bien. Para que sepas, Batman Forever es la que vino después de Batman Vuelve, ¿eh? Lo que pasa que no es Michael Keaton el actor principal y se supone que, bueno, es un reinicio a medias, entre comillas, de la historia de Batman. Claro, entonces, esta Y... película pasaría la semana del 21, ¿no? Sí, si no me Vale. equivoco, sí. Sí, vale. Si la otra es 14, 21, ok. Pues dentro de 2 semanitas. Eso es. Y eso sería primero Batman Forever una semana y dentro de otras 2 semanas pues sería la de Batman y Robin. Y luego pues igual sí que veríamos The Flash, que además, bueno, en la de Batman y Robin sale George Clooney como Batman y en The Flash al final, en la escena final, si te acuerdas, salía también George Clooney. Es Entonces verdad. pues bueno, así ya puedes saber qué Batman es el que se ha quedado en el mismo universo que Flash, Claro, ¿qué ¿eh? es eso? Yo cuando vi la película dije, ¿quién es este pavo? Sí. Es el de los anuncios de Nespresso. Literal. Pues eso. Y nada, no vamos a alargarlo más, yo creo. Ya hemos hablado de todo, hemos dicho de todo. Nos hemos cagado. Hemos aplaudido algunas decisiones. Otras menos. Hemos opinado de lo que pueden ser las cosas o lo que no pueden ser. Y nada, pues todo en el futuro se verá. Así que eso. Ya podemos hacer la despedida, así que despídelo tú esta vez, venga. ¿Cómo es la frase de Orgor? ¿Cómo es la frase del final? Es la de espero que os haya Ah, espero que os gustado. haya gustado. Como siempre, podéis dejar un like si queréis. Si no os gusta, no. Y nos veremos en próximos vídeos y directos. Un saludito. Chao, chao. Adiós.